Los invito a que oremos por algunos hermanos que están siendo afectados por esta enfermedad. Que Dios tenga misericordia y que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Amado Dios, le damos gracias por su presencia. Gracias por su misericordia y por su amor. En este momento ponemos en sus manos a multitudes de personas que están siendo infectadas por un virus llamado coronavirus. Cubrimos cada ser humano que está siendo atacado por esta enfermedad para que la sangre de Cristo tenga misericordia de cada uno de ellos. Le rogamos que tenga misericordia de cada uno de ellos. Como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos para que la ciencia encuentre una respuesta a esta enfermedad. Clamamos para que la ciencia encuentre una vacuna y más seres humanos puedan ser protegidos y librados de la muerte. Y en caso de que alguna persona tuviera que partir, le rogamos que esa persona esté preparada, que esa persona esté lista, para que en caso de que usted quisiera recoger esa vida, esa persona esté asegurada en las manos de Dios. Ponemos en sus manos la predicación del día de hoy, ponemos en sus manos cada familia representada de aquí de la iglesia y proclamamos que el Espíritu Santo toma control absoluto de todo lo que hacemos aquí, que es para honrar a Dios, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Puede tomar su lugar, Dios me lo bendiga. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Resiste y serás salvo. Resiste y serás salvo. Me llama la atención que antes de que iniciara este virus, antes de que comenzara todo este problema, los seres humanos teníamos una vida normal. Podíamos salir a la calle, podíamos ir a hacer nuestras compras, podíamos visitar a cualquier persona sin ningún problema. Y de repente, lo que comenzó en un país llamado China, comenzó a salir de las manos de los científicos, de los expertos en salud, y se convirtió en un problema que no solamente afectó a China, sino que está afectando a todo el mundo. En una ocasión, Jesucristo fue cuestionado acerca de los últimos tiempos. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 12 al 13, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Anteriormente muchos jóvenes me comentaban que les gustaba ver algunas series de películas en internet donde había panoramas muy apocalípticos. Series donde supuestamente el mundo entero se convertía en los mismos seres humanos se convertían en un peligro. Los mismos seres humanos se convertían en portadores de un virus que infectaba y terminaba prácticamente con la humanidad. En estas películas se desarrollaban temas donde los aeropuertos estaban cerrados, las carreteras bloqueadas, la policía sin saber qué hacer. Y curiosamente, todo eso que fue publicado en algunas series de televisión, hoy se está convirtiendo en una realidad. Hoy es muy triste que alguien tenga necesidad de comprar calzado y que vaya a la tienda donde hay calzado y no te puedan vender calzado más que solamente alimento.
Es muy triste que alguien tenga necesidad de comprar ropa y no te puedan vender ropa porque el gobierno solamente permite que nosotros compremos alimento, agua, víveres. Lo que comenzó como un problema en una localidad de China, ahora vemos está afectando a toda la humanidad. Cuando Jesucristo dijo que como consecuencia del pecado el amor de muchos se enfriaría, Él sabía perfectamente que habría una multiplicación de la maldad. Si usted analiza lo que significa en la ciencia, el área matemática de multiplicar, tiene que ver con algo equivalente al incremento de una cantidad que generalmente es de forma rápida. Estamos hablando de una multiplicación rápida. Cuando nosotros leemos la Escritura y encontramos que Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, Jesucristo sabía que exponencialmente, de la misma manera que la ciencia puede multiplicar un número varias veces, de la misma forma la maldad iba a llegar a un momento en que se iba a multiplicar a tal grado que iba a provocar que el amor de muchas personas se enfriara. Analizando un poquito la historia en países como Estados Unidos, en la educación, en todas las instituciones de educación, tanto pública como privada en Estados Unidos, en años anteriores, era muy común que antes de comenzar la clase, los jóvenes leyeran la Biblia, oraran, y después de leer la Biblia y de orar comenzaban las clases. Era una regla. Pero de repente a alguien se le ocurrió declarar que la educación debería ser laica. ¿Y qué significa que la educación sea laica? En pocas palabras, que la educación, ninguna escuela debe apoyar a ningún tipo de doctrina religiosa. ¿Y qué ocurrió? Dejamos de leer la Biblia en las escuelas, dejamos de orar en las escuelas, y comenzaron a presentarse una serie de síntomas de la enfermedad que Jesucristo definió como que el amor de muchos se iba a enfriar. De repente, anteriormente, en años pasados, sabemos que el divorcio era muy mal visto en la sociedad. Pero de repente el divorcio comenzó a cambiar y comenzó a verse como una salida para que las personas o las familias que tienen problemas matrimoniales pudieran escapar de sus problemas. Uno de los mensajes es: si tu esposo te golpea, es mejor que vivan separados a que vivan unidos, y Dios guarde, quién sabe qué te pueda ocurrir. Empezamos a denominar a los problemas como fenómenos sociales. Empezamos a cambiarle el nombre real a los problemas por problemas psicológicos, por patologías, por una serie de nombres que tratan de tapar la verdad. Y la verdad es que el amor de muchos se ha enfriado. Para que usted tenga una idea de a qué grado hemos llegado de maldad y de aparentar. Hoy en día, cuando una empresa despide a miles de personas, cuando dejan sin sustento económico a muchas familias, ahora no se le dice que
hubo un despido injustificado, solamente se dice que hubo un recorte presupuestal o hubo una reestructuración laboral. ¿Se da cuenta cómo una palabra puede cambiar todo el contexto de un problema real? Un despido injustificado ahora le llamamos reestructuración laboral. Al divorcio le llamamos un fenómeno social. Y poco a poco, de repente en las escuelas, se empezó a decir que era necesario que, para evitar que los niños tuvieran relaciones sexuales y terminaran embarazados, era necesario enseñarle a los niños cómo debían tener intimidad sexual con protección. La Biblia a eso le llama fornicación. Empezamos a escuchar cómo grandes mentes comenzaron a cambiar y llamar al pecado, le comenzaron a llamar fenómenos sociales o prevención de salud. De repente en las escuelas comenzamos a escuchar que ahora no solamente hay papá y mamá, sino que puede haber papá y mamá. O sea que el homosexualismo y el lesbianismo dejó de ser pecado para convertirse en otro fenómeno social. De repente comenzamos a ver que miles de personas salieron a las calles con una bandera que representa el arco iris, y todos sabemos que bíblicamente el arco iris significa un pacto de Dios con el ser humano para que no sea destruido con agua. Pero homosexuales y lesbianas tomaron el arco iris como una bandera para salir a las calles y declarar lo que ellos realmente son y lo que ellos realmente representan, que es el género lésbico gay. Y comenzaron a tratar de desvirtuar la Biblia y llamarle al homosexualismo, al lesbianismo, a todo esto como fenómeno social. A todos estos fenómenos la Biblia le llama pecado. Cuando nosotros vemos que una persona en la Biblia era atacada por un espíritu inmundo, la Biblia definía a esa persona como una persona endemoniada, o lo define como una persona que era atacada por un espíritu inmundo, pero ahora le llamamos que tiene una paranoia o una enfermedad mental. Poco a poco, todo lo que la Biblia, todo lo que Dios ha hablado a través de su palabra y que nos ha enseñado la verdad, se ha ido tapando para que los seres humanos miremos al pecado como algo normal, como algo en lo que debemos estar acostumbrados, aun cuando la Biblia dice que nosotros debemos estar alertas. De repente comenzamos a observar que el pantalón del varón dejó de ser un pantalón como de un varón. Y comenzamos a ver que los hombres comenzaron a usar pantalones ajustados como si fueran mujeres. Y de repente comenzamos a ver que la vestimenta y el tipo de corte de cabello de la mujer no era el del cabello largo, sino el del cabello corto, porque hace mucho calor. Y comenzamos a desvirtuar la imagen de los hijos de Dios para vernos como la sociedad se ve. Comenzamos a adoptar el camuflaje que usa el mundo para comenzarlo a ver como algo normal, y comenzamos a ver ministerios de alabanza donde lo que más se predica pareciera que se está proyectando más la imagen de un hombre que la imagen de Dios mismo. Jesucristo nos aclaró y nos dijo que el amor de muchos se enfriará, pero ¿sabe qué es lo peor? Que el amor de muchos se ha enfriado dentro de la iglesia y la iglesia no se da cuenta de que esto ya se cumplió. Es verdad que Dios puede transformar a un hombre homosexual. Es verdad que Dios puede transformar a una mujer lesbiana.
Es verdad que Dios puede sacar a un hombre de la fornicación, del adulterio, al igual que a una mujer. La Biblia describe que hubo una mujer que tenía 5 maridos y Jesucristo le predicó y esta mujer se arrepintió y le sirvió a Dios. Pero mientras nosotros nos acostumbremos a llamarle al pecado como un fenómeno, no podremos alcanzar a las almas que están perdidas, porque entonces el homosexual no se va a dar cuenta de que está en pecado y la lesbiana no se va a dar cuenta de que está en pecado, aun cuando la Biblia prohíbe el homosexualismo y el lesbianismo, el homosexual no se va a dar cuenta porque no hay una voz que se atreve a decirle: lo que tú estás haciendo te va a llevar al infierno. Las consecuencias de que el pecado se haya incrementado, de que el pecado se haya multiplicado, es que la contaminación espiritual que ha llegado a la iglesia ha llegado a tal grado delante de Dios, tanta repulsión, que hoy los templos cristianos, evangélicos, católicos, bautistas, cualquier tipo de templo está cerrado al culto público. El extremo más alto de que el amor se enfríe es aquel en el que nosotros podemos ver que no está permitido el culto público. No podemos orar juntos en un mismo lugar. No podemos imponer las manos sobre alguien para que sea libre. No podemos alabar a Dios como lo hacíamos antes. Pero dice la Biblia que todo esto es principio de dolores. Mientras nosotros permanecemos a puerta cerrada, el enemigo está trabajando a marchas forzadas para preparar la antesala de lo que podría ser una nueva forma de gobierno. Hay un libro de un autor que se llama Giovanni Sartori, y este libro se llama Sociedades Teledirigidas. En este libro, el autor se cuestiona quiénes son los responsables de que los medios de comunicación publiquen ciertas noticias y que sean las mismas noticias, aunque sean diferentes empresas. Analice usted todos los noticieros que hay en México y usted se va a dar cuenta que todos los noticieros que hay en México están hablando de lo mismo. Y este autor hace una pregunta y dice: ¿quiénes son las personas responsables de que toda esa información se parezca? Mientras nosotros estamos sin poder orar juntos, sin poder reunirnos para protegernos, para cuidarnos de este mal, el enemigo está trabajando en las mentes de los seres humanos para que poco a poco, de la misma manera que dentro de la iglesia todo el pecado lo estamos viendo como algo normal, el enemigo está trabajando para que se prepare la antesala de un nuevo orden mundial y todos saben para dónde vamos, y que los seres humanos vean todo esto como algo normal. Hace poquito estuve mirando las noticias y me sorprendía que ahora los restaurantes no le van a poder ofrecer la carta a usted de manera directa. Ahora va a haber un código donde usted lo va a escanear con su celular. En su celular le va a aparecer el menú y usted va a decidir qué es lo que quiere comer. Cuando yo llego a algunos lugares y veo que hay personas de seguridad que están utilizando un escáner en la frente o en la mano de los seres humanos, yo lo único que puedo ver es cómo el enemigo está trabajando para que los hombres y las mujeres vean una marca que todos sabemos que viene pronto y que lo vean como algo normal, que lo vean como algo que va a ser necesario. Mientras el pueblo de Dios está cruzado de brazos,
Hay miles de personas que gobiernan este mundo que están trabajando para impedir que los hijos de Dios seamos llenos del Espíritu Santo, seamos despiertos, tengamos nuestros ojos abiertos y podamos entender que es necesario predicar el Evangelio en todo el mundo. Aunque muchos digan que estamos en contra de ellos, aunque muchos digan que el ser un hijo de Dios es como ir en contra del mundo, la realidad es que la Biblia dice que el que quiere ser amigo de Dios debe constituirse enemigo de este mundo. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y si nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en Dios, si nosotros no tenemos puesta nuestra mente en Dios, si nosotros no entendemos la voz del Espíritu Santo, no vamos a ser capaces de discernir cómo el nivel de multiplicación de la maldad ha llegado al extremo y muchos no nos hemos dado cuenta. Y aquí es donde surge la pregunta: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir perseverar hasta el fin? Perseverar hasta el fin es no rendirse. En tiempos antiguos, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue conquistado por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor seleccionó a un grupo de varones israelitas para que estuvieran al frente junto con él. Y a mí me llama la atención que dice la Biblia que mientras estos hombres eran seleccionados, yo no sé usted, pero a lo mejor si ahorita el presidente lo eligiera a usted para que usted fuera el secretario general de gobierno, yo no sé si usted estaría capacitado espiritualmente para gobernar. Pero yo me encuentro que Daniel, dice la Biblia, que cuando él fue seleccionado, lo primero que él dijo, él propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Era el imperio más poderoso, era el imperio más rico. Tal vez alguno de nosotros hubiera dicho: me saqué la lotería, ahora voy a poder tener el sueldo que yo siempre había anhelado, voy a poder proteger a mi familia, voy a poder asegurar el futuro de mis hijos. Pero dice la Biblia que Daniel dijo que él había guardado su corazón para no contaminarse. Mientras muchos hombres probaban manjares, mientras muchos hombres, yo no sé cuántos platillos, cuántos alimentos, cuántas bebidas, cuántas fiestas, mientras muchos hombres estaban celebrando, dice la Biblia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban orando y solamente bebían agua y solamente bebían legumbres. Aunque todo el mundo estaba siendo contaminado, había un grupo de 4 varones que permanecieron en santidad para que toda esa contaminación que había llegado no le afectara a ninguno de ellos. Las circunstancias no provocaron que Daniel cambiara. El dinero no cambió a Daniel. El puesto de gobierno no cambió a Daniel. El pecado no cambió a Daniel. Aunque muchos estaban sirviendo a dioses paganos, aunque había leyes de las cuales ellos les podría costar la vida si no obedecían, dice la Biblia que Daniel salió limpio. En estos días, hermanos, las estrategias del enemigo son exactamente las mismas, nada más que con un poquito de diferentes tonalidades. El pecado está contaminando al pueblo de Dios desde los rudimentos, desde nuestras bases. Cuando el enemigo logra que una iglesia que ha vivido muchos años en santidad
deje la santidad a un lado, es el primer paso para que el principio de la maldad se multiplique y el amor se enfríe. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba analizando esta parte de la escritura, comencé a orar y comencé a cuestionarme y a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que en su congregación o en nuestra congregación el Espíritu Santo se derramó a tal grado que el tiempo pasó a un segundo término? ¿Cuándo fue la última vez que almas nuevas se entregaron a Cristo por medio de su predicación, por medio de su testimonio o por medio de algo grande que Dios haya hecho? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo visitó y usted fue testigo de un milagro? Poco a poco nos hemos estado acostumbrando a que los cultos sean lugares en donde nosotros nos reunimos, leemos la Biblia, cantamos algunas alabanzas, escuchamos una predicación, se terminó el culto y cada quien para su casa. Y las almas nuevas, y la cosecha, y el predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿dónde está? Hace tiempo, un pastor llamado Leonard Ravenhill hizo una pregunta que está en internet y que a mí me impactó. El hermano Leonard Ravenhill dice que él estaba estudiando las estadísticas de que había en una asociación religiosa donde se decía que más de 1,000,000 de personas habían sido llenas del Espíritu Santo. El hermano Leonard Ravenhill tomó el teléfono, le habló a la persona encargada de esta estadística, y cuando él le cuestiona y le dice: varón, ¿es verdad que hay más de 1,000,000 de personas en esta denominación religiosa cristiana llenas del Espíritu Santo? Y lo sorprendente es que este hermano le dijo: no, la encuesta se realizó tantos años atrás, ahora deben ser 2,000,000 de personas. Cuando el hermano Leonard Ravenhill escucha que son 2,000,000 de personas, el hermano comenzó a cuestionar y dijo: ¿cuál es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo de hoy en día y la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, donde dice la Biblia que un hombre llamado Pedro, que había negado a Jesucristo, que había cortado una oreja, fue transformado por el Espíritu Santo y de repente él predica y se convierte en 3,000 personas? Y no solamente se convierten, sino que se bautizan. ¿Cuál es la diferencia del bautismo con el Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, donde 12 hombres, incluido Pablo, fueron revestidos de la presencia de Dios a tal grado que el Evangelio prácticamente está predicado en todo el mundo? Hoy nosotros tenemos reuniones magnas donde hay miles de cristianos, donde traemos predicadores que a veces les pagamos yo no sé cuántas cantidades de dinero, y nosotros tenemos un avivamiento en esa reunión. Pero lo curioso es que toda esa ciudad en donde nosotros tenemos esa reunión ni siquiera se dieron cuenta de lo que nosotros hicimos. La pregunta es: ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, donde dice la Biblia que las ciudades eran transformadas para escuchar el Evangelio o para juzgar a los hombres que estaban predicando, cuando hoy en día nosotros tenemos lugares magnos, convenciones, reuniones, concentraciones, campañas, y nosotros vemos milagros y vemos sanidades, pero toda la ciudad entera no se percata que nosotros estuvimos celebrando un culto a Dios? ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2 que provocó que aún los mismos gobernantes de las ciudades vinieran a cuestionar a los predicadores y les dijeran: ¿qué es lo que ustedes están enseñando? Porque todo el pueblo quiere oír lo que ustedes están predicando. Pero hoy tenemos conciertos donde se pagan unas cantidades enormes
Mire, le voy a poner un ejemplo. Fui testigo de tratar de ayudar a un varón que quería hacer un concierto cristiano. No voy a decir el nombre. Pero ahora me llama la atención que no les llamamos salmistas, no les llamamos ministros de alabanza, o le llamamos artistas cristianos. Cuando nosotros pedimos información para que este artista cristiano viniera, en promedio era más de $1,000,000. El costo entre traerlo a él, junto con todo su equipo, con los hoteles, con sus comidas, con el lugar rentado, con el sonido que él pedía, con el mariachi que él pedía, porque aparte pedía un mariachi, aparte de todo su equipo. Y esto salía más de $1,000,000, en dólares serían más de $50,000. Y lo curioso es que tenemos eventos donde hay miles de personas que se reúnen supuestamente a adorar a Dios, pero la realidad es que no hay almas convertidas, no hay enfermos sanados, no ocurren milagros, simplemente fue un evento para recaudar fondos, yo no sé para quién. Y comienza la pregunta de nuevo. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ser un hombre que persevera hasta el fin en estos últimos tiempos es ser un hombre que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Suena algo muy, muy sencillo. Discernir entre lo bueno y lo malo suena algo que no tiene complicación. Mas yo le digo, veamos nuestros cultos, veamos nuestras actividades, veamos cuántos años tenemos como iglesia y veamos cuánto hemos crecido en nuestros últimos 10, 15, 20, 25 años. Cuando alguien analiza cómo era posible que 12 hombres llegaban a una localidad y de repente toda una ciudad era transformada, ¿cómo es posible que ahora que decimos que somos millones, que estamos llenos del Espíritu Santo, no seamos capaces ni de ganar a la colonia en la que el templo está construido? Jesucristo dijo que una de las consecuencias de perseverar hasta el fin es que las señales que Él hizo seguirán a los que creyeron. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo que ocurrió en Hechos capítulo 2, que dice la Biblia que un hombre llamado Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y este hombre no murió? ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, que dice la Biblia que Pedro, con solamente su sombra, los enfermos eran sanados? Una de las consecuencias de vivir en santidad, una de las consecuencias de hacer la voluntad de Dios, es que algún día vamos a ser testigos de que las señales del poder de Dios van a estar sobre nosotros. Y una de las señales de ver el poder de Dios es entender lo que está ocurriendo bíblicamente en estos últimos tiempos. Si usted no es capaz de discernir que esta palabra se ha cumplido, donde el amor de muchos se ha enfriado, si usted no es capaz de ver que ahora está prohibido darle un abrazo o ir a visitar a tu abuelito o a tu abuelita, a un niño, a una niña, darle un beso, una caricia, si usted no es capaz de discernir que se cumplió la Biblia, quiero decirle que es tiempo de recapacitar y de entender que la única salida para el pueblo de Dios es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo.
Si usted y yo no predicamos el Evangelio, y no me refiero solamente a tener la economía suficiente para ir a África, para ir a Asia, para ir a Oceanía, para ir a Rusia, no me refiero a eso. Si en casa nosotros no somos capaces de predicar con nuestro ejemplo para que una persona más se convierta, no vamos a poder predicar el Evangelio si no empezamos por Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa. La Biblia dice que tenemos que empezar por Jerusalén, después por Judea, después por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si nosotros no identificamos que el pecado ha provocado que el amor de muchos se enfríe, no vamos a identificar cuando alguien está alabando a Dios y la presencia de Dios no está fluyendo. No vamos a identificar cuando alguien está predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo no está respaldando esa palabra. No vamos a tener el don para discernir las lenguas, porque puede ser que haya alguien que quiera hablar en lenguas para pensar que es un hombre o una mujer espiritual, pero la misma Biblia dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. La Biblia dice que lo que define al hombre no es la profecía, no es el don de evangelismo, no es el don de predicación, no es eso. Dice la Biblia que lo que define lo que es un hijo de Dios son los frutos del Espíritu Santo. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y una de las consecuencias de resistir para ser salvo es entender que ha llegado el tiempo en que los hijos de Dios se tienen que levantar ante el mundo de pie, pero ante Dios de rodillas. Ante el mundo aparentando que todo está bien, aunque haya pruebas y dificultades, aunque haya luchas y errores, aunque el mundo haga y deshaga, nosotros tenemos que aprender a vivir de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa resistir para ser salvo? Significa que aun cuando el enemigo te humilla, aun cuando el enemigo te pisotea, aun cuando el enemigo se quiere levantar en tu contra, tú vives con tu mirada puesta en Dios, aunque tu cuerpo está inclinado para decir, hágase la voluntad de Dios, la sangre de Cristo me cubre de cabeza a pies, yo puedo salir adelante en medio de la dificultad, en medio de cualquier cosa. Resistir significa creerle a Dios. Yo no sé usted, pero hoy quiero terminar con esto. La Biblia dice que después de todas estas señales, que son principios de dolores, dice que en un abrir y en un cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Una de las consecuencias de resistir es entender que estamos viviendo últimos tiempos, pero también es tener la seguridad de que si en este momento sonara la final trompeta, yo estoy listo para irme juntamente con mi Señor Jesucristo en una nube, donde todo ojo le verá y toda lengua algún día confesará que Jesucristo es el Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar y roguemos que este mensaje llegue a nuestras vidas, nos haga recapacitar y seamos capaces de resistir, venga lo que venga.